Muy buenos días. Muchísimas gracias, queridas amigas, queridos amigos, por estar presentes en esta ocasión para nuestra convocatoria. Señor presidente, señoras y señores integrantes del Consejo Económico y Social y de las instituciones que también nos acompañan en el público. Ponemos en marcha hoy una iniciativa que ha sido largamente reclamada, diseñada, soñada por diversos sectores de la vida institucional, política, social de nuestro país. Nos anima una definición de Nelson Mandela. Siempre es momento oportuno para hacer las cosas bien. Convocamos este Consejo porque creemos en la cultura del encuentro, en la potencia de la amistad social y lo imperioso del desarrollo humano integral. Y porque creemos que la sumatoria de las visiones de la Argentina siempre van a ser mucho más ricas que la avaricia de una mirada excluyente que pueda ser reemplazada por la fecundidad de un proyecto común. Tenemos este espíritu de la convocatoria y les quiero sintetizar muy rápidamente qué es lo que nos va a animar y cómo va a ser la metodología de trabajo para este consejo que estamos poniendo en marcha. Tenemos tres consignas. La primera, dialogar. La segunda, organizar los acuerdos. La tercera, acompañar las decisiones. Les comento rápidamente la idea del diálogo. Este consejo no puede ser simplemente la voz de quienes estamos aquí reunidos. Tiene que ser antes que nada la voz de los que nos tienen voz. La voz de los olvidados, de los descartados, de los que están en el basurero de la historia, de los que no tienen un lugar en la mesa de todos los argentinos y de las argentinas. Este consejo va a comenzar su tarea con un espíritu de diálogo en función de pensar que solamente la solidaridad le puede dar seriedad y solidez a una experiencia de real encuentro entre toda la Argentina. Por eso decimos que el diálogo tiene que ser un diálogo con ciencia y con conciencia. ¿Por qué decimos un diálogo con ciencia? Porque este consejo va a estar convocando a una cantidad muy importante de científicos, de tecnólogos, de expertos del mundo universitario, académico, de lo mejor de la inteligencia argentina. Creemos que tiene que tener un diálogo informado y que no puede ser una mera discusión de anécdotas para que no se convierta nuevamente en una frustración como tantas experiencias previas. Un diálogo entonces con ciencia. A partir de la semana próxima, 100 expertos del CONICET van a ser convocados para que integren cada una de las comisiones de trabajo. A su vez, nos van a estar acompañando una perla que existe en el Estado argentino, que fue creación de Raúl Alfonsín en el año 1983, que son los integrantes del cuerpo de administradores gubernamentales, como staff técnico, riguroso, científico, para iluminar también las discusiones de este Consejo. Vamos a estar siendo acompañados por las universidades aquí presentes y por todo el cuerpo de conocimiento científico y tecnológico de la Argentina. Pero con eso no alcanza, porque tenemos que también escuchar la sabiduría popular. De nada serviría que nos encastremos en una experiencia con la frialdad de las tecnocracias o con la inhumanidad de los simples números. Tenemos que escuchar también el clamor de nuestro pueblo. Por eso va a ser tan importante reflejar a nuestro Consejo las experiencias de la sabiduría popular, las experiencias que se están dando en los barrios populares, en los movimientos sociales, en esa riquísima y vasta serie de casos muy inspiradores que existen en toda la Argentina. Tenemos el desafío de convertir los datos en información, la información en comunicación, la comunicación en comunión. Ese es el gran desafío primero para un diálogo que tiene que cuidar las palabras, porque Argentina lamentablemente está por momentos cansada de palabras que no honran la vida y de vida que no honran las palabras. Tiene que ser mucho más que palabras este consejo, pero tiene que ser también un ámbito donde cuidemos la crítica, donde estemos dispuestos a encontrar lo mejor del otro y no lo peor, y donde podamos construir un ámbito de diálogo respetuoso para llegar a síntesis superadoras y productivas. No implica el diálogo eludir los conflictos, no implica suponer que no hay asimetría de intereses, no implica advertir que la Argentina está profundamente herida por la falta de pan, por la falta de equidad
y por la falta también de solidaridad de los espíritus. Segundo punto de este consejo, organizar los acuerdos. Un gran desafío. Nuestro presidente está abriendo este consejo de una manera inédita a la discusión de 25 temas que son de una enorme importancia estratégica para nuestro país. Por eso decimos 1000 días de trabajo. Este consejo no va a estar abocado a lo coyuntural, va a tener un horizonte de 1000 días de trabajo. Se va a organizar en 5 misiones estratégicas para la vida del país. Y va a tener cada una de esas misiones 5 proyectos transformadores. Es decir, vamos a estar discutiendo no cuestiones superficiales. No nos vamos a reunir simplemente para tomar café, no nos vamos a reunir para una foto, nos vamos a reunir para discutir los problemas que hacen al corazón y a la esencia de la República Argentina. Esos 5 pilares, como está señalado en el decreto presidencial, tienen que ver el primero con la comunidad del cuidado y la seguridad nutricional. Hay una experiencia riquísima en estos meses de dolor y de agobio para la Argentina que brindó el sistema científico-tecnológico, los comedores populares, un conjunto de organizaciones gremiales muy importantes, solidaridad social, sociedad civil. Tenemos que aprender de esa experiencia y proyectarla también como política de Estado. El segundo punto tiene que ver con la productividad con cohesión social. Todos los temas económicos, junto a Martín Guzmán y todo su equipo, aprovechando la experiencia muy rica que está desarrollando la Secretaría, el Ministerio de Desarrollo Productivo, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía, por cierto, convocando a todos los sectores, discutiendo sectorialmente políticas que son transformadoras para nuestro país. El tercer punto tiene que ver con el cambio climático, la ecología, el desarrollo verde, que será o no será. El cuarto punto tiene que ver con los trabajos del futuro, la educación del futuro. Un tema central también de los cuales van a estar aportando muchísimos de las integrantes y de los integrantes de este Consejo. Y el quinto y último punto, la democracia innovadora, la calidad institucional, la capacidad de generar cambios que incorporen una nueva dimensión a la participación ciudadana. Ahí va a haber una cantidad muy importante de temas que están en el documento inicial que estamos presentando y que también van a ser una fuente muy importante de trabajo. No queremos inventar la rueda, no queremos superponer cosas que se están haciendo, vamos a trabajar muy de cerca con cada una de las colegas y de los colegas de nuestro gabinete, con cada uno de los gobernadores aquí presentes que tienen experiencias muy ricas de consejos económicos y sociales en sus provincias y que además están desarrollando un trabajo muy importante con el Ministerio del Interior en términos de identificar las infraestructuras estratégicas para nuestro país. Vamos a trabajar muy de cerca con todos ellos y también con la diversidad política que supone la diferente procedencia de esos gobernadores. Aquí estamos todos y estamos todas. No hay diferencias ideológicas ni diferencias partidarias. Nos une el amor por el país. Nos une entender la política no como una intermediación parasitaria, sino como un camino de servicio al bien común. Y el tercer elemento, y termino, esta va a ser una dimensión también de acompañamiento. La Argentina está cansada de las revoluciones caligráficas, de las cuestiones que se escriben en un documento y que nunca transforman a la realidad. Un acompañamiento muy importante de este Consejo Económico y Social va a ser la capacidad de vincularlo con todo el sistema de crédito público de la Argentina, con todo el sistema de financiamiento internacional. Cuando soñábamos esta iniciativa, la pensábamos comparando con otras experiencias internacionales que se han puesto en marcha. Esta es la primera experiencia a nivel mundial de un Consejo Económico y Social que va a estar vinculado al sistema de crédito público y de financiamiento internacional de la Argentina. ¿Cómo se va a traducir esto? Cuando identifiquemos una práctica promisoria, cuando identifiquemos un programa que vale la pena respaldar porque tiene consenso y potencialidad de impacto, cuando entendamos todos juntos que hay una política de Estado que hay que reforzar con un financiamiento público internacional, lo vamos a estar vinculando a esa decisión de crédito de la República Argentina. No más tecnocracias para decidir el financiamiento encerrados en una oficina técnica. El crédito público que compromete intergeneracionalmente al país también va a estar vinculado a este Consejo Económico y Social. Quiero citar por último, señor presidente, queridas amigas, queridos amigos, un particular orgullo que tenemos en este lanzamiento, porque parte
del acompañamiento y la compañía para que las decisiones ocurran y se traduzcan en transformaciones para todas y para todos va a estar dado por un consejo asesor de altísimo nivel internacional que va a estar acompañándonos también a partir de la convocatoria que estamos formulando. Comienzo a mencionarlo, son un lujo a nivel internacional y van a estar con nosotros trabajando codo a codo en este Consejo Económico y Social. En primer lugar, el argentino global, entrañable figura más importante de la Argentina contemporánea, Adolfo Pérez Esquivel como Premio Nobel de la Paz. Enrique Iglesias, más de 20 años de trayectoria en el Banco Interamericano de Desarrollo, un latinoamericano que conoce como nadie la experiencia de la integración regional. Mariana Mazzucato, la economista estrella de este momento a nivel mundial, plantea la innovación estatal, plantea cómo vincular el Estado y el mercado de un modo productivo y adecuado. Ricardo Lagos, un prestigioso expresidente de Chile, como nadie conoce la vinculación de América Latina con el resto del mundo. Dilma Rousseff, la primera presidenta mujer de Brasil, experta en cuestiones energéticas, de cambio climático, entre muchas otras cuestiones. Pepe Mujica, valor de valores. Con él vamos a trabajar los aspectos también valorativos que tienen que ver con el Consejo Económico y Social y con la mirada de valores que necesita la Argentina en este momento. Jeffrey Sachs, tal vez el economista más citado a nivel internacional, con una amplísima experiencia en Naciones Unidas y un adalid de los temas de cambio climático, que hacen tantísima falta en este momento en la vida de la República Argentina. Luigino Bruni es el economista que el Papa Francisco eligió para moderar, para impulsar, para potenciar jornadas extraordinariamente importantes para la vida del mundo que se desarrollaron en Asís en el mes de noviembre, que se llamaban justamente la economía de Francisco. Habla de la importancia de los bienes relacionales, del cambio climático, de la necesidad de tener una economía regenerativa que, lejos de dañar, contribuya a una mejor integración social. Alicia Bárcena, en su rol de secretaria general de la organización de la CEPAL, una institución también señera en el sistema de Naciones Unidas y con una amplísima experiencia desde el punto de vista internacional. Rebeca Greenspan, también muy importante como secretaria general de la Organización de Estados Iberoamericanos. La relación entre Europa, Argentina y América Latina va a tener en ella un importante nivel de inspiración. Y por último, José Antonio Campo, otro prestigioso economista del sistema de Naciones Unidas que va a estar acompañándonos en este debate. Todo el sistema de Naciones Unidas va a estar acompañándonos. La OIT va a estar acompañándonos, el PNUD va a estar acompañándonos, el sistema central de la CEPAL. Es decir, el sistema de Naciones Unidas en su conjunto va a estar también alimentando esta discusión que pretendemos que sea informada, formada y sensible. Sobre todo también entendiendo que en los que estamos acá no estamos todos ni estamos todas. Entendiendo que hay una demanda de participación en este Consejo que iremos adaptando con un sentido dinámico e inclusivo. Por eso este decreto del señor Presidente. Tenemos el mandato que él nos está indicando de que este Consejo se consagre a través de una ley que será enviada al Congreso y que reflejará las lecciones aprendidas de estas deliberaciones que son enormemente desafiantes y enormemente demandantes en los días que vengan. Termino con una última reflexión que creo que debe estar en el corazón, en la mente y en el sentido de cada uno de nosotros y de nosotras en este día. No seremos ingenuas, no pensaremos que el diálogo es una especie de utopía para la Argentina de hoy, no pensaremos que el diálogo es una pérdida de tiempo o una invitación para sacarse una foto o un uso de quien piensa distinto para encubrir lo que uno quiere hacer, validándolo de una manera espuria. ¿No pensaremos que este esfuerzo es un esfuerzo más en una Argentina caracterizada por tantas frustraciones? Yo me permito hacer una última reflexión. Ingenuidad es pensar que podemos tener un país con desarrollo humano integral, caminando divididos, pensando fracturados o suponiendo que una parte de la Argentina se puede imponer sobre la otra, olvidándonos de aquella famosa frase que sobre el cuerpo del vencido caerá exhausto el cuerpo del vencedor.
Por eso nos inspira algo mucho más grande que esa posible frustración. Nos inspira un gran sueño, la Argentina querida. En ese gran sueño hay lugar para todas y para todos. Ese gran sueño nos corresponsabiliza. Tenemos que ser capaces de poner en marcha una inteligencia colectiva, un espíritu colaborativo, pensando antes que nada en los que están más sufriendo, acercándonos a la herida del otro y de las otras, sabiendo que solamente podemos salir del pozo, recordando aquella vieja frase de que para un argentino y para una argentina no debe haber nada mejor que un argentino y que otra argentina. Quiero terminar reconociéndole una frase y citando y compartiendo una frase de un gran argentino que es Adolfo Pérez Esquivel. Señor presidente, le agradecemos muchísimo la confianza. Le agradezco de corazón la confianza que usted está depositando en este grupo de argentinas y este grupo de argentinos. Nadie nos va a poder decir cuando la historia se escriba en nuestro país que no hicimos el intento. Y el intento no dependerá de un gobierno ni de una oposición. El intento dependerá de la energía colectiva y social que seamos capaces de poner en marcha con espíritu constructivo y con deseo transformador. Los convocamos a ideas reconstructoras y regenerativas. Los convocamos a emplear palabras que sean edificantes y que sean liberadoras. Que sean liberadoras antes que nada de nuestro propio narcisismo, de nuestro egocentrismo o de la avaricia de un interés excluyente. Ese es nuestro sueño. Adolfo Pérez Esquivel tiene dos frases que son lindísimas y que nos inspiran esta mañana. Tenemos que superar el pensamiento único. El pensamiento único es un modo de monocultivo de las mentes que provoca la desertificación espiritual de nuestra querida Argentina. Adolfo siempre dice, los puños cerrados no siembran. Eso nos inspira. Muchísimas gracias. Gracias.